Saludamos a los televidentes de Sonson TV y a los oyentes de Radio Sonson y le damos la bienvenida a un nuevo programa de Al Derecho el Espacio que ha abierto el canal comunitario para nuestros televidentes y oyentes donde hablamos de algunos temas jurídicos, de derecho penal, civil, etcétera, etcétera. Hoy nuevamente nos acompaña nuestro abogado diríamos de cabecera don Luis Alberto Grisales Restrepo quien muy amablemente nos ha acompañado ya en varios programas y hemos hablado mucho de derecho, de derecho laboral, don Luis. Nuevamente, bienvenido al derecho y gracias por estar acá. Gracias a Dairo, a usted por la invitación. Un cordial saludo para todos los televidentes de Sonson Son TV y también para todos los oyentes de Radio Sonson. Son. Habíamos quedado en un programa anterior analizando el artículo 62 y el artículo 63 del Código Laboral relativo a la terminación del contrato de trabajo por justa causa. Y en el último programa habíamos visto las causas justas por parte del empleador para dar por terminada la relación laboral. En el programa de hoy vamos a intentar eh, hacer eh, la parte del artículo 63 que corresponde a la terminación por justa causa por parte del trabajador. Entonces nos dice en primer lugar que haber sufrido engaño por parte del empleador respecto de las condiciones de trabajo. Eso, eso sería una justa causa para terminar el contrato de trabajo. También todo acto de violencia. Luis, antes de, de que avancemos un poquito, qué pena lo interrumpo. ¿Qué podríamos entender como engaños, por ejemplo, eh, para este caso en especial, para que nuestros oyentes y nuestros televidentes, como que entendamos un poquito más? Perfecto, Dairo. ¿Qué podemos pensar, digamos, de engaño? Por ejemplo, el tipo de trabajo que va a realizar sí. el trabajador. Vamos a suponer que es un eh, trabajo de, de oficina. Y ese no incluye los servicios generales, es decir, no le corresponde a ese trabajador o a ese empleado eh, realizar el aseo del, del local, eso lo hace otra persona. Pero resulta de que el empleador hace de manera de que sí le toque, pero no le dice. O sea, el, el, lo engaña, le oculta cosas que el trabajador debería saber. O las condiciones de trabajo, no, usted no trabaja sino de lunes a viernes y empieza a decirle después, no venga el sábado, venga el domingo, venga este festivo, no hay que trabajar por la noche y después le dice, no, sí, vea, es que hay que saltar, sí. No importa que, que digamos que esos extras eh, en cuanto al horario y a funciones sean eh, pagadas como por fuera pues de, del salario que se pactó desde el inicio. Aquí se refiere más que todo es a cuando no hace parte lo que el empleado quiere que el trabajador haga, no hace parte de ese contrato de trabajo. Por decir algo, vamos a suponer que coge de, 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 de costumbre el empleador trabajar los domingos o los festivos, sin ser necesario y sin haber pactado con el trabajador el, 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 la, las eh, labores en domingos o festivos. Muy diferente es cuando por alguna razón eh, uno tenga que entregar un trabajo y requiera para poderlo entregar a tiempo, trabajar horas extras y eso, está bien, porque eso es parte del trabajo. Pero muy diferente es que a mí me digan, yo usted no tiene que trabajar el domingo ni los festivos, y cada domingo y cada festivo yo tengo que ir a trabajar. Eso. Es un engaño por parte del patrón o del empleador, mejor dicho, ya no, se, ya no se utiliza la palabra patrón, ya es empleador. Todo acto de violencia, malos tratamientos o amenazas graves inferidas por el empleador contra el trabajador o los miembros de su familia, dentro o fuera del servicio, o inferidas dentro del servicio por los parientes, representantes o dependientes del empleador, con el consentimiento o la tolerancia de éste. Eso suele ocurrir y es una manera de que el empleador haga aburrir al trabajador y lo, y lo obligue a presentar una renuncia o a terminar el contrato cuando hay tratamientos que no son correctos dentro de la relación laboral. Don Luis, eh, usted me va a decir si este tema lo vamos a tocar más adelante. O, o lo podemos tocar de una vez y es hablar de la indemnización en este caso, porque es el trabajador el que está terminando pues el contrato, como lo estamos viendo por justa causa. ¿Ese tema lo tocamos más adelante lo, o lo podemos hablar ya? Dejémoslo para más adelante porque Perfecto, las indemnizaciones realmente no ocurren sino cuando hay eh, terminación del contrato sin justa causa. Ahí se dan las, las indemnizaciones. Cuando es con justa causa, no hay derecho a indemnización. Perfecto, listo. Cualquier acto, tercero, cualquier acto del empleador o de sus representantes que induzca al trabajador a cometer un acto ilícito o contrario a sus convicciones políticas o religiosas. Hay que entender que hoy en día tenemos la libertad de cultos, la libertad de expresión, el derecho al desarrollo de la libre personalidad. Hay muchas cosas que son de, de factura constitucional y que el, el trabajador tiene derecho a, a ejercer. Pero cualquier acto del empleador que induzca, al, o mejor dicho, que sea contrario a las convicciones del trabajador, es considerado justa causa para dar por terminado un contrato de trabajo. Eh, cuarto, todas las circunstancias que el trabajador no pueda prever al celebrar el contrato y que pongan en peligro su seguridad o su salud y que el empleador no se haya ni a modificar. ¿En qué consiste esto? A usted lo contratan para manejar un carro de una empresa X, vamos a suponer de... de acarreo de materiales de construcción. A usted el empleador no le dice que el carro está malo y que necesita mantenimiento. Usted, confiadamente, usted se pone a manejar el carro. Y en un momento dado usted ve que ese carro está tan malo que si usted lo sigue manejando, se va a matar en él o algún accidente va a ocurrir. Entonces, si, como el trabajador no previó eso al celebrar el contrato y el, y, el, y el empleado no se lo dijo tampoco, eso también es motivo para terminar el contrato por justa causa. Usted a mí no me dijo, que el carro estaba malo, yo no me voy a matar en él, o lo arregla o no trabajo más quinto, todo perjuicio causado maliciosamente por el empleador al trabajador en la prestación de serv del servicio. Esto se da mucho cuando el empleador quiere que el trabajador eh, renuncie o cuando no quiere que siga laborando en el sitio donde lo tiene. le esconde, por ejemplo, la, las herramientas. Lo pone a trabajar sin medidas de seguridad. Eso, en parte, eso también eh, tiene que ver con el acoso laboral, que más adelante también lo vamos a ver, porque el acoso laboral eh, es parte también de las razones por las cuales puede darse por terminado ya sin justa causa, un contrato de trabajo. Otro numeral es el, el sexto, el incumplimiento sistemático, sin razones válidas por parte del empleador, de las obligaciones convencionales o legales. ¿Qué son convencionales? Las que se han pactado por intermedio de sindicato. Y legales son las que tiene a la obligación el, el, el empleador. De dar a, al, al trabajador. Por ejemplo, el pago de los, eh, lo correspondiente al seguro, a, en pensión, en salud y en riesgos laborales. El pago de sus cesantías. Eh, la falta de, de entrega de la dotación a los trabajadores que tienen derecho a ella. De los subsidios que la ley les da. De la afiliación y de la cotización a las cajas de compensación a que tienen derecho los trabajadores. Todo eso hace que sea una, una causal, de justa causa, para terminar el contrato de trabajo por parte del trabajador. Como séptimo tenemos la exigencia del empleador sin razones válidas de la prestación de un servicio distinto o en lugares diversos de aquel para el cual se le contrató. ¿Cuántas veces ocurre que, vea, usted va a trabajar en la plaza de Ruiz y Zapata? No estamos hablando del municipio, ¿no? estamos hablando de una empresa. Usted va a trabajar eh, vendiendo dulces en un puesto que hay aquí en la plaza principal. Listo, el señor se va o la señora se va a trabajar ahí ese puestecito. Después le dice el, le dice el, el, el empleador, no, ya sabe qué. No, no trabaje hoy ahí, váyase para la plazuela y trabaja allá. ¿Pero por qué? No, porque a mí me dio porque usted se vaya a trabajar allá. Pero es que allá no hay a quien venderle. Ah, no, eso no es un problema suyo, vaya, trabaje allá. ¿Sí? Y así, eh, eh, en cosas pues, o en, o en actividades que no son de la incumbencia del trabajador. Entonces eso también es una causal para que pueda terminarse el contrato por parte del trabajador. Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones que incumben al empleador, de acuerdo con los artículos 57 y 59 del Código Sustantivo del Trabajo, ¿qué, qué eran? Eran las prohibiciones a los trabajadores y las prohibiciones a los empleadores sobre ciertas cosas que no pueden eh, poner a hacer los trabajadores o que los trabajadores no pueden hacer sin la autorización del empleador o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas fallos arbitrales contratos individuales o reglamentos aquí hay una cosa muy importante y es que el parágrafo de este artículo 63 dice que la parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo, eh, aquí independientemente si es por justa causa o si es injusta causa, pero la parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe manifestar a la otra en el momento de la extinción la causal o motivo de esa determinación. Posteriormente no pueden alegarse válidamente causales o motivos distintos. Hay veces que termina el contrato de trabajo y oficialmente fue porque al trabajador le resultó trabajo mejor. Entonces listo eh, terminó el contrato del trabajo, el trabajador se fue. El trabajador vio que lo habían despedido injustamente o piensa que lo han sí y demanda. Y resulta que en la demanda, cuando contesta el, el empleador, dice que no, que es que a él le tocó echarlo porque el tipo era un ladrón. Entonces eso no se, eso no se podía hacer, porque de acuerdo a este, a este artículo del Código Sustantivo del Trabajo, a este parágrafo, pues del artículo 63, nos va a decir que no puede alegar una causal distinta. Cuando terminó el contrato, se dijo que era por... por que el trabajador había conseguido un trabajo mejor. Entonces, esa es la causa. Así hubiera sido nada muy diferente, pero esa es la causal que en el momento de terminar el contrato se dio y esa es la que va a seguir valiendo, no cualquier otra que una u otra parte determine. Luis, lo invito a que hagamos una pausa a usted, a los televidentes y a los oyentes de Radio Sonsón. Y antes de hacer esta pausa, les quiero recordar los números por si usted en su casa. Eh, tiene algún familiar o usted personalmente o un amigo que tiene algún eh, problema o, o alguna duda de inquietud sobre las diferentes ramas del derecho, la puede enviar a los números 310-410-2312. Ese es el número de Radio Sonsón para quienes nos escuchan a través de los 1490 de la M o el 311-747-8294 de nuestro canal comunitario Sonsón TV. Igualmente al correo comunicaciones@servicops.com. Usted puede enviar su inquietud, su duda a estos números telefónicos y a este correo y trataremos de darle una guía con nuestros expertos y abogados. Vamos a una breve pausa y ya regresamos en al Derecho. La temporada de lluvias. Crece el nivel de los ríos. Los arroyos se desbordan. Aparecen los deslizamientos y ocurren las inundaciones. La temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable y juntos debemos estar preparados. Es nuestra responsabilidad. Sigue las recomendaciones. Asegúrate. No te expongas. Organízate con tu comunidad. La prevención es nuestra mejor opción. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Gobierno de Colombia. Del buen uso que realice de su red de televisión, la calidad de su señal será excelente. Por eso, no manipule la red usted mismo. Solo el personal de Servicops que conoce la red está autorizado para hacerlo. Comuníquese al 311 747 8294 o al 869 3366 extensión 103. Solicite su mantenimiento. La mano de obra no tiene ningún costo. Agradecemos a nuestros televidentes y oyentes por estar pendientes de al derecho. Y ahora vamos a continuar con el tema que teníamos para el día de hoy con nuestro experto, el abogado Luis Alberto Grisales Restrepo, egresado de la Universidad de Antioquia, sede de Sonzón. Don Luis, en un programa anterior habíamos tocado pues, el tema de las causales de despido con justa causa por parte del empleador, ¿cierto? Hoy estamos tocando las del trabajador. Eh, cuando eh, en el tema anterior se despedía al trabajador con justa causa y el trabajador consideraba no, el empleador dice que es justa causa, pero yo considero que no es justa causa, entonces voy a demandar para que de pronto haya una indemnización o reintegro al trabajo. Eso lo demás que lo define pues, un, un, un abogado o el, o el experto, ¿cierto? Pero como hoy estamos tocando las causales de despido por justa causa por parte del trabajador, digamos que el empleador dice, no, este señor se fue de mi empresa. Porque aduce pues, una justa causa por las cuales irse. Pero yo considero como empleador que no es correcto, que no es adecuado, ya sea porque considera al trabajador indispensable para su empresa y lo quiere retener, o simplemente porque quiere que su empresa de pronto en algún momento no sea mancillada con es que aquí tratan mal a los trabajadores. El empleador podría demandar eh, eh, esa justa causa del trabajador. A ver. Hay que entender dos cosas. Sí, una, lo que los las justas causas para finalizar una relación laboral son las taxativas del con, del código sustantivo del trabajo. Exacto. Sí. Si no se dio por parte de ninguna de las dos partes, tanto del empleador como por parte del trabajador, alguna de estas causales que dice que es justa causa, será un despido o una el término de una relación laboral sin justa causa. Y ahí, en ese caso, eh, cualquiera de los dos puede, el que se sienta vulnerado, pues puede perfectamente presentar una demanda ante un juzgado laboral o un juzgado civil, donde ahí se le va a dar la razón al que la tenga. Si fue un despido injusto, si fue una renuncia injusta. Digamos que, que ganaría el empleador, porque el, el trabajador eh, normalmente suele ganar una indemnización o un reintegro, pero el, trabaja, el empleador, digamos que simplemente mantener el buen nombre y el trato de sus empleados, o indemnización no habría en este caso para el empleado? Eh, no, eh, de la única manera que podría haber alguna indemnización sería en el caso del, de, de cuando el trabajador no informa con la debida antelación que se va. Pero, ¿a qué se refiere esa indemnización, entre comillas? A que el trabajador le cumpla los días que, que debió cumplir. No más. Bueno, Luis, eh, ah, yo creo que hasta acá concluimos este tema, pero vamos a continuar hablando sobre derecho laboral, ya que usted está con nosotros tocando este tema enseguido, pero antes quiero recordarle a nuestros televidentes y oyentes que este programa está, está pensado especialmente para ustedes, para resolver sus inquietudes, sus dudas o algún problema jurídico que, que tengan en este momento y estamos acá con esa intención de asesorarlos. Ustedes pueden comunicarse a, a los teléfonos 310-410 2312 de Radio Sonson Son y 311 747 8294 de Sonsón TV. Algunos televidentes y oyentes nos han enviado pues, sus eh, preguntas, sus inquietudes y se las hacemos he eh, tratado de resolverlo, les hemos dado una guía acá. Esperamos que ustedes que están en su casa y están en estas circunstancias también confíen en nosotros y les podamos como dar una guía o si no tiene como la facilidad de acceder a recursos económicos para tener la asesoría de un abogado o en la guía de un abogado acá pues trataremos de ayudarlos. Bueno, don Luis, para seguir continuando en este tema tan importante que es derecho laboral y que todos en algún momento de la vida vamos a entrar al mundo laboral, o eso esperamos, ¿cierto? O, si, o también vamos a ser empleadores y vamos a tener trabajadores a nuestro cargo. Uh -huh. ¿Qué tal si continuamos como, eh, con las causales de despido sin sí, justa causa? Comencemos por decir qué es despedir sin justa causa. Bueno, eh, no solamente es despido Dairo. Sí. eso esa Es la terminación unilateral sí, claro. del contrato Exacto. laboral. O sea, que lo puede hacer tanto el empleador como lo puede hacer el trabajador. Uh -huh. Cualquiera de los dos. Pero es. Eh, Mire lo que nos va a decir en la ley respecto a eso. El artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, que fue modificado por el artículo 28 de la Ley 789 de 2002, nos dice que el, en todo contrato de trabajo está en, o va envuelta la condición, resolu, resolutoria, condición resolutoria por incumplimiento de lo pactado con indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable. esta indemnización comprende el lucro cesante y el daño emergente. Vamos a explicar esto. Eh, la condición resolutoria por incumplimiento de lo pactado. Esto quiere decir, si usted no cumple con el contrato o yo no cumplo con el contrato, el contrato se termina. Esa es la condición resolutoria. O sea, se resuelve el contrato, o sea, termina el contrato. ¿Sí? por incumplimiento de lo pactado. Eso hace que haya necesidad de dar una indemnización de perjuicios que la tiene que hacer, que tiene que dar esa indemnización la parte que produjo el perjuicio. Si fue el empleado el que se retiró y no tenía razón para ello, tiene que indemnizar al, al, al empleador, aunque más adelante vamos a ver en qué condiciones lo hace. Y si es el empleador el que produce la, la renuncia o el despido del trabajador sin justa causa, también él como responsable tiene que pagar los perjuicios, que son el lucro cesante. ¿Qué es un lucro cesante? Es la cantidad de dinero que usted habría eh, devengado o habría ganado de no haberse presentado esa eh, eventualidad del despido Netos. o de la... ¿cómo? Netos, sin intereses ni mora y nada de esas cosas. No, con todo. ¿Sí? sí Y el daño emergente, que ahí es donde vendrían a ser los intereses que usted dice. Uh -huh. En lo crucesante es el dinero que hubiera dejado de, o que hubiera ganado si no se hubiera presentado esa eventualidad. Y el daño emergente son los intereses y todo lo que conllevaría de ganancias esa, esa actuación. El... el, el, el eh, el haber dejado de ganar esa plata. En caso de terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa comprobada por parte del empleador, o si éste da lugar a la terminación unilateral por parte del trabajador por alguna de las justas causas contempladas en la ley del, del, en el, del artículo que miramos antes de la pausa, el primero deberá al segundo, es decir, el empleador deberá al trabajador, una indemnización en los términos que a continuación se señala. Aquí se separa si es el contrato es a término fijo o si el contrato es a término indefinido. En los contratos a término fijo, el valor de los salarios correspondientes al tiempo que faltare para cumplir el plazo del contrato o del lapso determinado por la duración de la obra o la labor contratada, caso en la cual o en el cual la indemnización no será inferior a 15 días, a 15 días de salario. En los de término fijo. En los contratos a término indefinido, la indemnización se paga distinto. Y ahí hay que ser muy cuidadosos para que no salga tumbado el uno o el otro. Ustedes dicen, los contratos a término indefinido, la indemnización se pagará así. A. Para trabajadores que deben un salario inferior a 10 salarios mínimos mensuales legales, se le pagan 30 días de salario cuando el trabajador tuviere un tiempo de servicio no mayor de un año. Y segundo, si el trabajador tuviere más de un año de servicio continuo, se le pagarán 20 días adicionales de salario sobre los 30 básicos del numeral 1 por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción. Vamos a tratar de hacer la cuenta. Es un trabajador que llevaba tres años trabajando, Ajá, sí. o tres años y medio, vamos a poner que eran tres años y medio lo que el trabajador en un contrato a término indefinido. ¿Sí? Lo echaron, le tienen que pagar indemnización. Entonces, por el primer año, le van a pagar un mes de sueldo. Por el segundo año le van a pagar, ah, teniendo en cuenta pues, que gana menos de 10 salarios mínimos. Entonces, por el primer año, 30 días. Por el segundo, 20 días. Y por el tercero, 20 días. Y por el otro medio año, como no alcanzó el año para que le paguen los 20 días, solo le pagan 10, ¿cierto? Porque era medio año. O sea que en total le salen pagando 30 días del primero, más 20 del segundo son 50. Más 20 del tercero son 70, más 10 eh, eh, del, del medio son 80. ¿Sí? Entonces son 80 días que le tiene que pagar, o sea, son dos meses y 10 días. ¿Eh? Son dos meses y 20 días. Don Luis, estamos hablando pues de la indemnización, eh, porque hubo un despido en este caso sin, sin justa causa. Sí. Pero digamos que eso antes lo tiene que decir un juez, eso no necesariamente es porque alguna de las partes aceptó. ¿no? digamos que decorosamente, bueno, sí, yo incurrí en, en eso, entonces si sí vamos a hacerlo legalmente o necesariamente tiene que ser un juez eh, o, en un, o en alguna parte donde digan, no, tienen que pagar porque así sucedieron las cosas. Casi siempre el, eh, en, en los despidos injustos o en, las, en la terminación del contrato unilateralmente sin justa causa, sea de, por parte del trabajador o sea por parte del empleador, siempre existe la, la cuestión de que no se quiere conciliar, de que no se quiere eh, tra, transar. Entonces, ¿qué hay que hacer? demandar, porque el empleador no va a decir, no, no, es que yo usted sí, es que yo lo eché injustamente, entonces venga, yo le pago lo que usted se merece o lo que la ley me obliga a pagar. Eso no lo va a hacer el, el, el empleador. Entonces al trabajador le va a tocar demandar eso. Sí, no hombre, qué pena, usted me ha hecho, págueme lo que me debe pagar. Porque usted no me está pagando, usted simplemente me dio. Casos se han visto también de que el, el, el empleador es consciente y hace la liquidación como debe ser del, del trabajador e incluye la, este tipo de indemnización. Don Luis, si digamos que en algún momento eh, el empleador eh, es consciente, como lo dice usted. Eh, y eh, habló con el trabajador, y digamos que de cierta manera conciliaron, en no la totalidad como lo dice la ley, pero los dos estuvieron de acuerdo con, con ese monto que, que el empleador le dio al trabajador, digamos que un 75% del, del 100% que debía ser. Y digamos que después de que se hizo eso, el, el trabajador dice: Ve, no, yo tenía derecho a tanta plata y yo tan bobo, voy a demandar por ese resto. Después de que se concilió, eso, eso se podría hacer para que el, de pronto el empleador no pueda cometer. Eh, un error en su buena fe o el, o el, o el trabajador tampoco. Eh, hay, la mayor parte de las veces ocurre eso que usted está diciendo. La gente recibe una parte, no, yo qué va, yo sí merecía más, como dice usted. Eh, se puede demandar por el resto. Entonces se da por pagado ya, por, por finiquitada, la parte que el empleador le dio al trabajador, sí existe más plata que le deba se le debe se le deberá pagar lo que le reste pero ya lo que le pagó ya estuvo, ya estuvo. Eh, generalmente hay que hacerlo hay que hacer la demanda por eso porque o oh, muchas veces no es que se pongan de acuerdo sino que el empleador dice ah sabe qué yo le voy a pagar a usted tanto y resulta que eso no cubre sino en parte lo que realmente la ley está diciendo que tiene que pagar. Entonces, ¿qué, ¿qué hay que hacer? Demandar para que le den el resto, para que le den lo que realmente y justamente debe recibir el trabajador. Sí. Eh, estábamos diciendo de los que devengan menos de 10 salarios mínimos, de los trabajadores que devengan menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Vamos ahora a ver cómo es la la liquidación o la, o la indemnización, <coughs> perdón, para los trabajadores que deben tener un salario igual o superior a los 10 salarios mínimos legales mensuales. A ellos se les paga 20 días de salario cuando el trabajador tuviera un tiempo de servicio no mayor de un año. Y segundo, si el trabajador tuviera más de un año de servicio continuo, Tengamos en cuenta que es un, ser, un año de servicio continuo, que tiene que ser continuo. Si es esporádico, si tuvo interrupciones, esto no opera. Eh, si el trabajador tuviera más de un año de servicio continuo, se le pagarán 15 días adicionales de salarios sobre los 20 días básicos del numeral 1 por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción. Es lo mismo que lo que estábamos explicando an eh, anterior, pero es menos, mm, es menos indemnización porque es más plata la que la persona gana. Entonces, sí. mientras que en el de inferior a, a 10 salarios mínimos, es de 30 días de salario cuando es, es menor de un año, para los que ganan más de 10, son 20 días no más. 20 días de salario por los años eh, subsiguientes en los de menos de 10 salarios que ganen y para los que ganen más de 10 no son sino 15 días adicionales. Bueno, hay un parágrafo que es transitorio, no lo tengamos en cuenta porque eso eh, fue en 1990 de la ley 50 que ya... Pasó a mejor vida porque la ley 100 de 1993 ya la prácticamente la dejó inoperante. Hasta aquí, entonces, la, el análisis del artículo 64 del Código Sustantivo de Trabajo que nos da la pauta a seguir cuando haya finalización del contrato de trabajo sin justa causa por parte de cualquiera de los de las partes tanto del empleador como del trabajador. Don Luis, eh, dios le pague. Muchas gracias por estar en Al Derecho. Siempre aceptar la invitación que le hacemos desde el canal comunitario Sonson Son TV y tratar pues de decirle a nuestros televidentes y oyentes un poco eh, sobre el derecho laboral específicamente que estamos tratando con usted. Gracias, Dairo, a usted por la oportunidad de poderle dar a la gente, a las personas que nos escuchan por a través de Radio Sonson Son, y que nos ven a través de Sonson Son TV eh, un poco de, de luz acerca de la, la norma, de que tienen derechos, en, los trabajadores tienen sus derechos y que deben eh, ellos eh, velar porque se les cumpla. Exactamente, don Luis, y nosotros consideramos desde el canal comunitario Sonson Son TV y acá desde el programa El Derecho que es un espacio para ustedes, así que los invitamos a que se apropien de él y que sea como una especie de consultorio jurídico de manera gratuita donde nosotros le, le trataremos de resolver algunas de sus dudas o darles una guía. Por ejemplo, los oyentes se pueden comunicar al 310-410-2312, este es el número de radio Sonson, y el de Sonson TV 311-747-8294 de Sonson TV, o al correo electrónico comunicaciones.com. Ahí ustedes pueden enviarnos sus inquietudes. Muchas gracias por estar con nosotros y los esperamos en un nuevo programa de Al Derecho.